se tomó en cuenta el reclamo de la sociedad, que ampliamente se opuso a la 9209, y dado todo esto, el señor gobernador, escuchando a la inmensa mayoría de los mendocinos, tomó la decisión de derogar esta ley, tomó la decisión porque cree que hay que resguardar la paz social de los mendocinos, y bueno, hemos llegado a esta media sanción que hoy lo tenemos con un 34 votos a favor y 2 negativos nada más. ¿Existe un mea culpa o cuál es el costo que...? No, autocrítica, me parece que hay que tener autocrítica, que no estaban los consensos que nosotros creíamos que estaban porque el gobernador lo dijo en las elecciones, y me parece que por ese camino, escuchando a la gente, hemos tomado esta decisión.